Aquí estamos, ha llegado un gran día, señoras y señores. Estos dos equipos que se metieron en esta Copa Libertadores por distintos caminos, por distintos sufrimientos, quedan ahora como dos de los cuatro en carrera y está por comenzar ya el partido de ida de esta gran semifinal. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. ¿Qué tal, amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro nos mantendrá entretenidos a todos. Acá estaremos acompañándole con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Tenemos un verdadero partidazo a las puertas. Ahí nomás estamos de llegar a la definición de la Copa Libertadores. Hoy, en esta cancha, la ida de las semifinales. Será un lindo partido. Ojalá para el recuerdo. Hola, Fernando. Es una semifinal. Aunque todos digan lo contrario, se equivoca porque hay mucha presión y esto, claro que afecta a los jugadores y de los dos equipos. Aunque los visitantes sean los favoritos y los locales no tengan nada que perder. Te digo que a veces la recompensa puede ser más favorable para aquellos que no tienen nada que perder. Pasión. A mí me parece que es la mejor palabra para definir lo que verdaderamente rodea este deporte. Pasión. ¿Estamos todos locos ya? Si querer a una esfera de cuero es una locura, yo soy el más loco del mundo. Siempre se contó, Marito, que vos te fuiste a pescar después de ganar el título mundial. El tema es que nadie te preguntó si pescaste algo. Una buena pregunta. Hacía un frío, pescamos un resfriado. Ahí está todo listo para el arranque del partido. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Este es el equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Tiro libre. Ya lo señala el árbitro. No sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada, Marito, porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores muy importantes. La hinchada los quiere y los entrenadores también. Están en muy buena posición con este saque de banda. Iván Marcone. Otra vez quedaron pagando. ¿Qué se puede hacer con esto? Ahí le ha llegado el arquero un regalo empaquetado con todo y moño. Entrega express. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Cerca! Estaba en la punta de la buscada adentro. Impresionante el de este arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Y esta jugada no llega a nada. Fernández. Ahí se le fue la bocha. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Mira! Esa se va afuera, se desperdicia un mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es errarle el arco, por Dios.
Sigue adelante, buena conducción. Va a levantar la pelota. Gran atajada, pero sigue con vida. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Regalaron el balón. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡Buena pelota! ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Efraín Mera. Esto puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Acá con este lo ganan. ¡Qué buena la del arquero! Otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras otra. Ángelo Preciado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Franco Soldano. Hay peligro en el pase, ojo. Fue a bloquear el disparo. Decide reventar la pelota. Pase bastante peligroso. ¿Será que se viene el gol ahora? Fernández. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Lorenzo Farabelli. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Torres. Guerrero. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Lorenzo Farabelli. Cuidado que puede terminar en gol. Gran corte defensivo. Guillermo Fernández. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Ángelo Preciado. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Lorenzo Farabelli. Carlitos Tevez. Pérez. Ahí va la pelota en el área. Sigue ganando terreno con la pelota. Se va metiendo por el costado. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Bueno, Marito, entre tiempo en esta primera semifinal. 45 minutos que no dejan nada para nadie, más que la emoción para una grada que de verdad, me parece, está satisfecha después de lo que hasta ahora ha visto. Sí, está satisfecha. Las ocasiones se han creado, pero el olfato goleador de los delanteros no existe. Ahí está todo listo. Inicia la segunda parte del partido, como siempre, en vivo por EA Sports. Hasta ahora ha sido bueno, ojalá que así siga. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Frank Fabra. Sebastián Villa. Atento que va corta. Es bueno lo del arquero, sigue en juego. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Richard Zunke.
¡Ojo con este pase! Y ahora se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Estaba adelantado el jugador. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que meter. Carlos Izquierdos. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Gaby Torres. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Mira! ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Es que ni ellos se lo creen, Mario. Este gol los está poniendo en ventaja. Nunca hay que pensar que los pequeños no le pueden ganar a los grandes. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y es que seguimos con el partido 1-0. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Junior Alonso se apoya en la raya. Con lo mal parado que está esta defensa, cualquier contragolpe es casi un gol. El rival que responde bien. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Sánchez. Lorenzo Farabelli. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Peligro que si la pierde, atentos. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Esta puede ser. Esto lo grito. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo, pégale fuerte, pero esta vez le erró el arco. Y llegó a la pelota y le costó mucho. ¡Mira! Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Esto puede terminar en gol. Corta bien esa pelota. Ahí está, alejando el peligro. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Ahí está, ahí puede ser. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico.
Sánchez. Tiene espacio para sacar el centro. Pase bastante peligroso. Responde bien la defensa. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Juan Chupe Ávila. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. ¡Villa! Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar, pero lo están intentando. Respetar la localía, este equipo ahora irá a la vuelta con más confianza. Pequeña pero importante ventaja para conseguir la corona europea. Si saben mantener la sangre fría, pueden, ¿por qué no? No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.